How about you, Yolima? I am all right, teacher. Thank you. Okay. Anderson, Sergio, good morning. Good morning, teacher. How about you? I'm great, and you? I'm really good, thank you. Okay, so to start, the next activity is a simple shopping activity. We will be guided in the worksheet. I am sharing with you my screen. Okay. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay. Okay, in this activity, we will match the image with the corresponding store, and then we will answer some question about the purchases, compras, okay? Entonces aquí vamos a machear, a juntar los nombres de las tiendas con las imágenes que vemos aquí. Vamos a empezar con esto. Pues como es lo más sencillo, lo vamos a hacer para empezar la clase. Acá hay un ejemplo. There is an example. Baker's is the number 6. ¿Alcanzan a ver la imagen o está muy pequeña? No, está bien, profe. Ok. Entonces, newsagents es como una especie de kiosco donde se venden los periódicos y todo eso. Los demás ustedes lo saben, ¿no? Chemist es droguería, pero también puede ser drugstore o pharmacy, ¿ok? No estoy segura, pero creo que chemist es más utilizado en England. Ok, listo. Entonces, ayúdenme a emparejar esto. Entonces, miremos bien. Okay. In English, please. The second is number 4. Perfect, Yolima. Okay. Sergio, chemist. What is the number 2? Okay, thank you. It's very easy. It's to start the activities. Supermarket, Julián. What is the number supermarket? Are you here? Anderson. Anderson. Supermarket. No. Okay, teacher, is number 3. Thank you. Clothes shop. Is number 5. Thank you. Okay. And the bank. Where is the bank? In the number. It's very easy. Number 1. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Now, with the same pictures, okay, we will answer the following sentences. I buy a coat at the, I buy at the medicine at the clothing shop. At the what? I buy a coat at the clothes shop. Perfect, okay. Anderson, I buy medicine at the I buy a medicine at the chemist. Or drugstore, okay? Bien. Drugstore, okay. I buy... Pharmacy
Dime. Pharmacy. Sí, también, también es another possibility. I buy a newspaper at the newsstands, okay? I buy pasta, pasta son las pastillas. The pharmacy, at the pharmacy, at the drugstore. Okay, Sergio, I buy bread at the at the bakery. Perfect. Thank you. Anderson, where do you buy medicine? Anderson, can you hear me? Julian. Hola. Por lo menos escríbanme si me están escuchando, porque si no me están escuchando y no van a participar en la clase, es como si no estuvieran. Good morning, Diana. Good morning, Sandra. Good morning, teacher. How are you? Fine, thank you. Okay, Sandra. Yes? Where do you buy bread? I buy bread in the bakery. Bakery, sorry. Uh-huh. Okay. Diana. Yes, teacher. Where do you buy clothes or clothing? Clothes, I buy clothes in the mall or in the okay. Department store. Okay. Thank you. Thank you. This activity was for to start with the next class. Okay? The next class is about stores and products. Okay. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Remembering last class, I want you to tell me how's the weather in your city today. Remember? Diana. How's the weather in your city? Today, I'm very cold. There are a lot of black clothes. Okay, thank you. Okay. Enough. Thank you. Sergio, how's the weather in your city today? Today the weather is very sunny. Okay, perfect. Thank you very much. Julián, the same question to you. Anderson, the same question to you. My weather in my city today is sunny. Okay, sunny. Okay, thank you. Yolima, you said me about the weather in your city? Yes, teacher. The weather in my city, it's rainy and it's so cloudy. Okay, thank you. Julian, what about the weather in your city? Are you here? Yo veo a Julian ahí, pero no lo veo en la conversación. Okay, so let's start with a simple vocabulary about the stores. For example, grocery store. Grocery store. Grocery store is tienda de comestibles, okay? Grocery store. Supermarket. Okay? Hypermarket.
Hypermarket is a very large store with a wide range of goods and a large parking, typically situated outside the town. Puede estar en las afueras de la ciudad generalmente, como puede que no. Y generalmente son esos supermercados grandes en donde piden membresía. For example, in Cali, it's like Price Mart. ¿Ustedes conocen Price Mart? Price Mart, yes. Yes. Entonces, Price Mart, here, you have a membership to enter there, okay? It's American supermarket. Yeah. Correct. For example, in Bogotá, in Colombia, yeah, in is yeah. Macro. Department store. What is department store? Grandes almacenes, pero yo pensaría que también como son secciones grandes de determinados productos, ¿ok? Ok. Talking about department stores, is for example, electronics, home and entertainment, okay? It's for example, home appliances too. Okay, here we can find blender, washing machines, fridge, etc. Okay, hardware store. Hardware store is ferretería. Okay? Hardware store. Furniture. Do you remember? Where is furniture? Furniture is muebles. Ah, perfecto, Yolima. Thank you. Okay. Next. Clothing. Clothing. Clothing, and the next. What is jewelry? Jewelry. Joyería. Joyería. Jewelry. Okay. Shoes. Sporting goods. Goods es como artículos, ¿no? Artículos de deporte, goods. Paper goods, artículos de papelería o artículos de papel. Ok. Accessories. Ok. Stationary office supplies. This is papelería too. Or material de oficina, material de oficina, ok. Material. Office material. So, remembering sentences in the present simple sample, using was and were. It is affirmative and negative sentences. For example, was it expensive? Were they on sale? What do you think meaning on sale? Talking about shopping. En promoción, no, profe, ¿qué? Sí. Perfect. En promoción, pero también cuando ustedes quieren decir que algo está a la venta. Por ejemplo, ustedes ven en las películas los letreritos afuera de las casas, on sale. Entonces, también puede significar que algo está a la venta, pero también puede significar que está en promoción. Entonces, ahí ya uno aprende dependiendo del contexto, ¿ok? Ok, no sé si alcanzan a ver para que me lean o leo yo. Creo que no alcanzan a ver, se ve muy borroso, no, ¿cierto? No, teacher, no. Yes. Ok. Entonces, usando was y usando were, ¿sí? In simple past tense. Was it expensive? Respuestas afirmativas y negativas. Yes, it was. It was a rip-off. No, it wasn't. It was a bargain.
¿Ok? Ahorita yo les voy a dar un repaso de esto en el ebook. Igual ustedes lo van a escuchar, pero yo se los quiero mostrar para que si tienen alguna duda, de una vez me la pregunten. Entonces, what is rip-off? What do you think? Rip-off es estafa. Ok, perfect. Adverger. Adverger is ganga. Perfect. Estabas estudiando, qué bien. Ok. Sí, es que eso ya lo había visto. Eso creo que es como en la unidad pasada. Ok. Were they on sale? Yes, they were. There was a clearance sale. Entonces, ¿qué sería clearance sale, Yolima? There was a clearance sale at the store. Or not, they weren't. Clearance sale es ventas de liquidación, ¿no? Okay. Okay. Again, the simple past tense is here. Okay? Using did for interrogative, affirmative, and negative forms. Okay? For example, did save all that money? Yes, he did. No, he didn't. He saved half of it and borrowed the other half from his dad. Okay? The other questions. Did put it on your credit card? Yes, I did. No, I didn't. My sister paid for it. Paid. Podemos darnos cuenta que aquí ya estamos empezando a utilizar las diferentes formas del pasado. Recordemos que los regulares, agregamos ED, los irregulares tienen sus formas particulares. Habrán estudiado los verbos irregulares, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Next. Ok. There are some examples of the use of how much and how many. Remember that in English, we use how much with uncountable nouns and how many with countable nouns. Okay? Como aquí estamos hablando de money, entonces estamos usando how much. How much was, how much were. Okay? Was, with it, where, with they. How much was it? It was only 60. How much were they? There were 20 each. A real virgin. Okay? These are examples for much and many. Okay? Read Yolima first. Okay. Philip owns many properties in France. Okay, Sergio, second. We didn't earn much profit this year. Okay, Anderson, third. How much money have you got? Okay, Sandra. Sandra, fourth. Diana, fourth. Fault. Sharon does not have many friends. Okay, Julian, are you here? Okay. Hi, can you hear me? Yes. I'm sorry, my microphone is broken, but I read in the next sentences. Okay, thank you. It's just five. It's the five, Okay, there are too many students in this class. Okay. It doesn't need much milk. We had so much fun. I spent many days there. Okay? Okay. Okay. Finally, talking about simple past tense,
we can find when and where, okay? When did, where did. For the other pronouns. For example, when did the computer arrive? It arrived 3 weeks after I ordered it. Where did you get that mobile phone? I bought it online, okay? This is a list of useful vocabulary in supermarkets, okay? Okay, let's practice in the ebook. Okay, esperemos que funcione porque he tenido problemas con el ebook. No ha querido abrir. Voy a compartirle sonido, entonces tengo que dejar de compartir acá un momento. Grocery store. Excuse me. Pensé que solo iba a decir eso. Store. I really like this grocery store. The fruit is so fresh. Supermarket. There's a new supermarket in my neighborhood, Value Right. Have you seen it? Department store. Why don't we go to the department store? It's far from here, but we can find everything we need. Hypermarket. I heard the Grand Hall hypermarket is open 24 hours. That's really convenient. Ese ejercicio no lo vamos a hacer porque está muy sencillo. Y pues más que todo porque la clase es larga y tenemos que escuchar otras cosas, ¿ok? Electronics. Home entertainment. The electronics are upstairs. Home appliances. Can you tell me where the refrigerators are? Sure. In home appliances at the end of this aisle. Hardware. Where's the hardware? Hardware aisle 15, ma'am. Thank you. Furniture. Where's your mom, Rob? We should go now. She said she wanted to go to the furniture department and look around. Uh-oh. Clothing. Have you noticed that the men's clothing section is always smaller than the women's clothing section? Jewelry. The jewelry section is my favorite thing in this store. They always have really nice things at great prices. Shoes. Excuse me, where are the shoes? The shoes are next to the clothing departments on the second floor. On the second floor? Yes, ma'am. Sporting goods. Excuse me, do you have yoga mats? Yoga mats? Yes, ma'am. In sporting goods. First floor. First floor. Thanks. Accessories. Honey, can you get in line while I go to the accessories? I just need to find a brown scarf. Okay, but don't take too long. Stationery, office supplies. I need to make some copies. I think they have a copy service upstairs in the office supplies. Okay, ¿alcanzaron a escuchar al menos? Yes, teacher. Okay. Accessories. Honey, can you get in line while I go to the accessories? I just need to find a brown scarf. Okay, but don't take too long. Esta está muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es? Accessories. Thank you. Por favor, tratemos de participar todos. No solamente Sandra, Diana y Yolima siempre y Sergio. Okay. Okay, este ejercicio es para hacerlo rápido porque es sencillito. Clothing. Thank you.
Okay. Where is the camera, the computer, in which section? Electronics. Thank you. Furniture. Furniture. Thank you. Yo sé que ustedes saben lo que significa cada imagen, pero yo lo que necesito es escucharlos, a ver si lo están diciendo igual que lo dijeron en la imagen, ¿ok? Ok, next. ¿Cómo es ese? Las herramientas, ¿cuáles eran las herramientas? Sharpens. Oh, okay. Hardware store, okay. Hardware, I see. Where you can find the blender, the refrigerator? Home appliances. Okay. Home appliances. Appliances. Okay. What is this? Jewelry. Okay. Jewelry. Next. Oh, it's very easy. Choose. Okay. Thank you, Sandra. What is this? Sporting goods. Excellent. And the last image. Storing office material. Office. Okay, stationary office supplies. Okay. Okay, vamos al ejercicio 3. Antes de eso, vamos a ver si me deja abrir el vocabulario. A bike. A blender. Boots. A bracelet. Bracelet. A digital camera. ¿Recuerdan cómo se llama este? El tocador, ¿cómo se llamará? A dresser. Okay. A dresser. A drill. Drill. Drill es el taladro, ¿no? Drill. A drill. Earrings. Earrings son los aretes. Earrings. High heels. What is high heels, Yolima? Zapato de tacón bajo. Alto. Son tacones, ¿no? High. Sí, son tacones. High. Okay. A laptop. A laptop or PC is the same. A mobile phone. Tools. Tools. Tools box, la caja de herramientas. A necklace. What is a necklace? A necklace. Collar. Una manilla. Es un collar. Recuerden que neck es cuello, ¿no? Collar. Entonces, cuando ustedes vean la palabra neck, a necklace. Tiene que ver con cuello. A racket. A refrigerator. Sandals. A scarf. A screwdriver. Screwdriver. What is this? Do you remember? Bookshelf. A shelf. See? It's good. Sneakers, or sport shoes, or tennis. Sofa. Sunglasses. A vacuum cleaner. Wallet. Billetera, wallet. Wallet, okay? Okay. Vamos a ver qué sigue. Exercise 3.
Can you tell me the word corresponding to the different store department? Okay? For example, a laptop. A laptop is here. Okay. Okay, a sofa. Furniture. Okay. Furniture. Okay. Anderson, Sergio, where are you? Wallet. Okay. Sorry, the sofa is in the furniture, no? Yo les estoy preguntando, yes. yo estoy poniéndolo donde ustedes me dicen, yo no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sofa is home appliance or is furniture? Furniture. Okay. Okay. For example, a drill. A drill is hardware. Perfect. Digital camera. Electronic home entertainment. Okay. Vamos a mirar otra. Refrigerator. Home appliances. It's a home appliance. Okay. Home appliance. Okay. Blender. Home appliance. Okay. A screwdriver. Por favor, apaga los micrófonos mientras no estén hablando, gracias. Screwdriver. What is a screwdriver? Do you remember? Lo vimos ahorita. El destornillador. This is hardware. Okay. There is another furniture, maybe. Can you see another furniture scarf? Here? No. Sorry. A bookshelf. Yeah. Sí. Tiene toda la razón. A dresser. A drill? Yes. No, drill is a taladro. A hardware, no. Yes. Okay. Home appliance. There is another home appliance? No, ¿verdad? A vacuum cleaner. Okay. No, this is home. An electronics. A mobile phone. Mobile phone and yo ya he visto uno. Cámara. Sí, ya está. Okay. Yo creo que hasta ahí porque los otros ya no pertenecen a este ejercicio, ¿ok? Son ejercicios sencillos, muchachos, que ustedes hasta pensarán que son bobos, pero a veces, digamos, cuando somos muy visuales, vemos las palabras y se nos quedan, o las escribimos y se nos quedan. Entonces, es importante hacer este tipo de ejercicios. Ustedes lo deben hacer también en su casa. Yo lo que les estoy es dando como un indicador de lo que ustedes deben hacer.
así les dé pereza. Busquen todo el vocabulario, esa es la única manera de aprender y después repetir pronunciation. ¿Ok? Ok, entonces vamos acá. Spelling pronunciation. No les abro estos otros ejercicios porque, como les digo, ha estado fallando y no me ha dejado escuchar. No me ha dejado hacer nada. Ok. Listen. Pay attention. Group A. Begin. Began. Drink. Drank. Ring. Rang. Shrink. Shrunk. Group B. Speak. Spoke. Steal. Stole. Group C. Tell. Told. Sell. Sold. Estamos hablando de pasado simple, ¿no? Group D. Lend. Lent. Spend. Spent. Group E. Keep. Kept. Meet. Met. Leave. Left. Group F. Bring. Brought. Buy. Bought. Think. Thought. Group G. Pay. Paid. Say. Said. Group H. Fit. Fit. Put. Put. Okay. In this listening exercise, we will know the different changes in the sounds and writing of the verbs from the original form to the simple past tense. Okay? Okay. This is a concentration game. Okay? So, in this game, there is a word in simple present and the same word in simple past tense. Ajá, ok. Entonces, ustedes la ven y la tienen que emparejar, la tienen que machear. Entonces, yo voy destapándolas una por una y ustedes me dicen tal y tal. Entonces, vamos a decir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta columna, ¿sí? Y la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ustedes me dicen en la línea tal, la columna tal, ¿ok? Pay. Bought. Steal. Said. Ring. Leave. Left. Paid. Think. Bring. Drank. Shrunk. Vayan identificando las, el pasado con el, lent, con el presente. Begin. Speak. Spent. Stole. Buy. Brought. Kept. Sell. Met. Oye, ya he visto muchas ahí. Keep. Shrink. La línea 3. Begin. Ajá. La primera. Una, dos, tres, ajá. Bye. Voy a dar la línea hacia allá. Ajá, las líneas son estas y las columnas son estas. Ok, entonces la columna 3. ¿La columna 3 cuál? ¿La primera, la segunda? La primera. ¿Esta? La primera, sí. Leave. Y la columna 4 con la segunda. La columna 4... Paid. La segunda. ¿Esta? Sí, con la que te dije, la tercera. Buy. No. ¿Esa fue la que me dijiste primero? Left. Ok, la columna 3, la primera. ¿Esta? Bueno, la fila 3, la primera. Esa. Ok. La fila 3, la primera. Esta. Hey. Mira, es que si me dices fila, si hablamos de fila, ¿cierto?
La fila, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta de la fila 1, ¿sí? Si me dices columna, entonces columna 1, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ok, la tercera de la fila 1. Ok, esta. Leave. Sí, con la cuarta de la fila 2. Left. Leave. Ahora sí, estamos hablando. Spoke. Ok, la primera columna. La primera. Ajá. La primera de la primera columna. Uh-huh. Y la primera de la cuarta columna. Paid. Perfect. Meet. Lend. Presten atención, muchachos, todos. Drink. Say. Ahí empiezan a destapar. Told. Begin. Keep. Sell. Kept. Brought. Met. Spent. Stole. Buy. Bought. Esa la hice sin saber. Said. Begin. Si están dándose cuenta, buy, bought. Comprar, compró. ¿Ok? Entonces esa es la idea, que las unamos así. Bring. Con la que le corresponde. Meet. Teacher, la última de la primera columna. La última de la primera columna. Kept. Con la última de la cuarta columna. Dos, tres, cuatro. Begin. Ay, no. Entonces, está por ahí cerca. La viste y te pareció que era ahí, pero tiene que estar por ahí cerquita. Yes, teacher. Thought. Meet. Lend. Es que son bastantes. Lent. Sold. Este ejercicio toma su tiempo. Begin. Ring. Said. Steal. Pero yo quiero saber si ustedes están reconociéndome los regulares. La tercera de la tercera columna. Speak. Ajá. No, de la tercera columna. Por eso. Ok, perdón. Sí. Begin. Ajá. Con la última de la cuarta columna. Begin. Told. De la cuarta, teacher, de la cuarta. Ring. Pero, ¿cuál me dijiste primero, perdón? Steel. Tercera de la tercera columna. Ajá. Begin. Con la última de la cuarta. Uno, dos, tres, cuatro, ok. Begin. Bien. Shrunk. Rang. Told. Drink. Lend. Ahí salió una, la acabé de ver. Lent. Spoke. Sold. Steal. Ring. Said. Speak. Spend. Met. Sell. Kept. Brought. Stole. Teacher, la quinta de la quinta columna. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Drink. Con la tercera de la última columna. Drink. Thought. Ah, no. Se confunde uno, sí, yo sé. Steal. Debe ser que están pegaditas. Stole. Spend. Say. Rang. La primera de la segunda columna. Uh-huh. Con la que está debajo de buy. Steal. Perfecto. Continúo destapándolas. Si de pronto hay una que yo no destape, ustedes me dicen. Speak. Lent. Spoke. Bring. Uy, acabé de ver dos. Me. La cuarta de la cuarta columna. Ajá. Spoke. Con la tercera de la segunda. Spoke. Speak. Perfecto. Lent. Spend. Teacher, la quinta de la primera columna. La quinta, ajá. Brought. Con la primera de la quinta. Brought. Bring. Perfect. Sell. Ok, ya nos estamos despertando, pero ya se va a acabar el juego. Shrink. Keep. Told. Rang. Say. Spend. Lent. Ring. Said. Spend.
¿Ya vieron? Salieron dos. Keep. Kept. Esa la hice sin querer. Shrink. Sold. Tail. Told. La no, las estaba haciendo sin querer. La segunda de la tercera columna. Ah, no, mentiras. Esa con la... Shrunk. Con la, sí, con la que está encima de keep. Encima de keep. No la veo, no la veo, no la veo. Ah, ya. Shrink. Perfect. What is shrink? What is shrink? ¿Qué me busca el significado de la palabra? Shrunk and shrink. Spend. Say. Rang. Encoger. Ajá. Lend. Meet. Lent. Ring. Acostumbrémonos say, de ahora en adelante say, que toda palabra que vemos, que no conocemos, la vamos a buscar. Met. Y nos la vamos a aprender. Spend. Sold. Lent. Profe, la quinta de la quinta columna. 1, 2, 3, 4, ajá. Con la segunda de la sexta columna. Thought. Drank. Drink. Okay, thank you. Said. Spent. Met. Sell. Rang. Say. Think. Profe, la segunda de la segunda columna. Uh-huh. Con la sexta de la sexta columna. Rang. Ay, no, entonces es la quinta. Say. Perfecto. La segunda de la tercera columna. Uh-huh. Con la última de la sexta columna. Perfecto, ya vamos a acabar, señoritos. Creo que es la tercera de la quinta columna con uh-huh. la última de la segunda. Cell. Ah, no, no, no. Es, no. No, no. Es con la quinta de esa columna. Con la quinta. La tercera. Esa. Ajá. Met. Y la tercera de la quinta. Bien. Spend. Sold. Sell. Spend. Think. Thought. Esa la hice también sin saber. La cuarta de la última columna. Spend. Con la cuarta de la segunda. Spend. Y entonces por inercia queda esta. Sold. Entonces ahí vamos aprendiendo que esta es el pasado de esta. Sold es el pasado de sell. Entonces tenemos que estudiar los verbos irregulares para tener en cuenta eso, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué ejercicio sigue acá. Yo los tengo que tener marcados porque es que hay unos ejercicios que no me abren o algo. Esto ya lo vimos. Sin embargo, si se puede escuchar, mejor. En esta sección gramatical veremos un repaso del uso del tiempo pasado simple que hemos presentado antes. Recordemos que el pasado se usa para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado o para describir estados pasados. Para comenzar, tenemos dos cuadros con las oraciones afirmativas y negativas. En el primer cuadro, repasamos las oraciones con el verbo to be. Primero, veamos las afirmativas. Recordemos que el verbo to be en pasado tiene dos formas, was y were. Utilizamos was con los pronombres I, he, she, it, así. I was, he was, she was. Por ejemplo, he was at the jewelry section. Él estaba en la sección de joyería.
También utilizamos was con el pronombre it así. It was, por ejemplo. It was a bargain. Fue una ganga. Utilizamos were con los pronombres you, we, and they así. You were, we were, they were. Por ejemplo. We were at the department store. Nosotros estábamos en la tienda por departamentos. Veamos ahora las oraciones negativas. Recordemos que para hacer las oraciones negativas en pasado, con el verbo to be, utilizamos wasn't y weren't. De forma similar, utilizamos wasn't con los pronombres I, he, she, it, así. I wasn't, he wasn't, she wasn't. Por ejemplo, he wasn't at the hardware section. Él no estaba en la sección de ferretería. También utilizamos wasn't con el pronombre it así. It wasn't. Por ejemplo, it wasn't expensive. No fue costoso. Utilizamos weren't con los pronombres you, we, and they así. You weren't, we weren't, they weren't. Por ejemplo, they weren't on sale. No estaban en promoción. Ok, hagamos este. Entonces, I can't believe this exercise machine is broken down already. This is only the third time I've used it. It were, be, or was a ripoff. It was a ripoff. Ok, perfecto. Están muy fáciles. Para las próximas cuatro quedas vetadas, Yolima, los demás van a hablar. ¿Ok? Ok, next. Mom and dad weren't, didn't, wasn't home when we left. They were at the grocery store. Weren't. Thank you, Anderson. Bien. Ya los que han hablado ya no hablan. Ya silencio por este ejercicio. She didn't, wasn't, find any high heels to wear with her new dress. She wasn't. No, porque es, ella no encontró. She didn't. Okay. Next, all the tools at the hardware section were, was, or be on sale for the weekend. Where? Está sencillo, ¿verdad? Está muy sencillo. Easy peasy. I couldn't buy anything at the annual Betsco sale. I did, were, was, broke. I did broke. No. No pude comprar algo en el anual Betsco promoción. I was. Claro, es I was, ¿por qué? Porque ¿qué significa I was broke? I was broke, ¿qué significa? Estaba quebrado, o sea, no tenía plata. Entonces, por eso no puede ser I did. Ah, okay. Porque estoy hablando estaba quebrado, ¿ok? Bien. Listo. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el último, el quiz. Ok. Entonces, this is A, B or C. The department is my favorite. What is that? It's so complete. You can find anything from a screwdriver to a professional drill. Very easy. Hardware. Ok. Los que van hablando le van dando paso al compañero, ¿ok? Yolima, léeme este y por ahí derecho me lo contesta cualquier persona que lo quiera contestar. Ok. It's my niece's birthday party on Saturday. Let's get her something pretty while we are here. I know. Let's go upstairs to the
Choose department, a well phone, and a silver nickel and matching bracelet. She will love them. No. A ver, les digo en español qué dice. It's jewelry. Ok. Es el cumpleaños de mi sobrina, la fiesta de cumpleaños de mi sobrina el sábado. Vamos a buscarle algo bonito, a conseguirle algo bonito, mientras estamos aquí. Lo sé, vamos arriba, a donde están los zapatos. Upstairs es la parte de las escaleras arriba y downstairs es abajo, ¿no? Primer piso. Ok, entonces vamos al departamento de zapatos. Nosotros encontraremos, es que zapatos de joyería, nosotros encontraremos un agradable collar plateado, ¿sí? Y un brazalete. Ella los ama, entonces sí, joyería. Perfect. Next. Anderson, read, please. Ok, teacher, veo un poquito borroso, pero lo voy a intentar. Sí, trata. Dana, where's your brother? Your brother. Don't worry, mom. I am sure he is in the department playing video games on the demonstration. No alcanzo a leer concilios. Ok, es el departamento de... Está muy fácil. Electronics. Ok, sí, están los videojuegos allá, perfecto. Nos faltan tres y listo. Sandra, read, please. Ok. Make there you are. We look at for the everywhere. We touch. You were We thought you were at the electronics department. Sorry, ma'am. I want to look at shopping goods. They have really cool bikes. I think it's time to get me a new one. Don't you think? Wanted or was? What do you think? I think it's want. Want. Wanted, okay. Remember the past. Simple past tense, okay? Diana, read. How much were your new sneakers? I don't know. My dad pagó por ellos. Paid for them. Paid. What? A, B, or C? Yes. A, B, or C? B. B, B, B. Thank you very much. Perfect. Okay, la última. You said there was a sale at the supermarket, but I didn't, did, or weren't. Yeah, I told you. It was only until last Friday. Didn't, did, or weren't? I didn't. Didn't. Thank you. Okay. Ahora vamos. Les voy a enviar esta. Hay un pequeño vocabulario, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Las preguntas más utilizadas en las tiendas. Lo que puede decir un vendedor, una persona que está haciendo las ventas. Lo que tú puedes contestar acerca de las cosas en la tienda. Y pagando. Estas son cosas para tener en cuenta y para que las repasen. Ok, y ahí vamos a empezar a responder esto. Entonces, shopping phrases quiz using have, has, or had. Ustedes me dicen, ¿dónde utilizo have, dónde utilizo has, or had? Ok.
Okay, start. The first is has. She has a lot of homework. Because it's the third person. Okay. Teacher, okay. It's better if you do the question for one person. Yes. Yes, Diana. It's for you this. Okay. We have. I can't. Okay. We have a busy. Okay, yo quiero que la persona diga la respuesta de yesterday. Okay, yo quiero que la persona diga la respuesta, ¿sí? Y los compañeros digan si están de acuerdo o no. Y hacemos una discusión. We had a busy day yesterday. Okay, is good? I don't agree. It's good. Okay, thank you. It's good. Okay, Anderson. India. Has. Okay, why has? India is the third person. Okay. The answer is the Anderson or old? They. Next. They have eaten all the food. Perfect. Next. The worst has to arrive at 8:30. The workers have to arrive at 8:30. Okay. The workers. Okay, perfect. Next. When she was young, she has to help her mother. Okay, tienen que mirar la oración completa para que miremos si está en pasado o está en presente. Muchas veces nos remitimos a mirar she de una has, pero tenemos que mirar la frase completa, ¿ok? Entonces, ¿es has o es hat? Hat. Okay, thank you. Next. Yolima, next. The boys has been here all day. Okay, thank you. Have been. Okay. Yes, it's have. ¿Cuál es la diferencia entre have y has? ¿Por qué es have y no has? Quiero que hagan esa discusión. Porque ellos. O sea, son varios niños. Ajá. Y también porque, pues no sé, have siempre se utiliza con el been para hacer el... El participio pasado. Ajá. Perfecto, pero entonces está buena la acotación ahí, porque sí, has been se utiliza, pero cuando estamos en tercera persona, ¿se acuerdan? Yes, teacher. Ok, next. Sergio, this. Ok. Others have no say in the matter. Ok. Thank you. Anderson, next. Elvis Presley had many hit records in the 50s. Ok, mira bien, despacio, nadie te está afanando, mira bien la oración. Si estamos hablando en present or in past y dependiendo de has, eso, vamos teacher. A contestar. No, yes. Has, es de él. No, está bien. ¿Sí está bien? Sí, porque fue en los 50, sí, ya está muerto. Entonces, ¿es has o es had? Hap. Okay, perfect.
Ya vamos a terminar. Creo que estas son las dos últimas, sí. Entonces, la siguiente, Sandra. Liz. Have you got a moment? Ok, perfecto. Yes. Ok, bien. Y Diana, la última, please. Have it stopped raining? Yes. Ajá. Perfecto. Entonces ya entendieron la diferencia del uso de have, has y has. Yo sé que ustedes lo saben, pero pues estamos repasando porque como pueden darse cuenta, ya estamos en el pasado simple. Vamos a seguir en esta misma clase de productos y tiendas, pero en la próxima clase ya vamos a entrar en comparaciones, ¿no? Entonces, por eso quiero que tengamos muy claro el pasado para la próxima clase. Ok, so, this is a dialogue between a seller and Mr. X. Yo les voy a, los voy a poner a leer este diálogo, ¿sí? Ustedes lo leen y a partir de ahí yo les voy a hacer unas preguntas. Entonces, a ver, la vendedora va a ser Yolima, para que me lea, por favor. Y el señor X va a ser Sergio. Entonces, Yolima me lee donde dice seller y donde dice X, que sería el señor X, sería Sergio. Entonces, van a leer despacio, nadie los está afanando. La idea es que ustedes mismos al leer entiendan qué dice y los compañeros van a escuchar y al mismo tiempo van a estar leyendo atentamente en la pantalla para que sepan de qué se trata la conversación, ¿ok? Es sobre una compra. El señor está de shopping y va y la vendedora Yolima lo va a atender, ¿ok? Entonces, go. Okay, we are having a summer sale. Everything is 50% of the normal price. Really? Really? Everything? Yes, everything is on sale, including jeans, sandals, and belt. All the summer shoes are on sale too. Oh, I do need some new glasses. I lost mine when I went to beach in this summer. Oh, these are really nice. What is the price of this? There is no price tag on them. Well, there is no price tag on those sunglasses because they are mine. They are mine. They are mine. Mine. Really? I would like to get a pair of sunglasses just like this. Where did you get them? Actually, I got them for 15 at the Quicksilver Store. Quicksilver es el nombre de una tienda, ¿ok? Entonces ella le está diciendo que los consiguió por $15 en la tienda Quicksilver, ¿ok? Ahí les estoy ayudando mucho. There is a Quicksilver store in the mall, isn't there? Yes. Excuse me. Yes, but let me show you the ones we have on site. No, thanks. I think I'll just go to Superglasses. Okay, thank you. Okay, entonces las preguntas, according to the reading. Sergio, what items are these discounted in the store? Or why didn't are on sale in the store? In the store, perdón. Everything in the store. Thank you. Excellent. Yolima. Ah, no, esta es como la misma, ¿no? How much did the new glasses cost Mr. X? Mr. X. The sunglasses cost 50. Okay. $50 o $50, como dicen allá. Ajá, perfect. Okay, Anderson. Why did Mr. X leave the store? Recordemos que left es el pasado de. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue de la tienda? ¿Puedes leer? Te lo dejo leer.
Lo voy a poner un poco más pequeño y tómate el tiempo de leer. Ok, ¿quién me quiere responder esa pregunta? Porque no encontró las gafas que él quería. Ok, ¿en inglés? Because the men don't bite. No, didn't. Didn't. Estamos en pasado, acuérdense. Because the man didn't ensure the bear fences. No, okay. I think. Okay, thank you. What store item did Mr. X want to buy? Quicksilver store. Oh, thank you. Okay. Yolima, tú que leíste y entendiste bien la lectura. Where did the seller buy his glasses? O her glasses. En este caso es her porque te puse a ti. Yo había puesto como un hombre, pero es her. Her. She buy her sunglasses in another store, but I don't remember the name. Okay. Thank you. Thank you. ¿Alguien más quiere responder? How much did the glasses cost the seller? I don't remember, but it's $15, no. Yeah. Okay, 15, okay. Which store sells the glasses the seller was wearing? The Quicksilver store. Ah, perfect. Okay. Estábamos hablando de how much y how many. Yeah. Esto es muy sencillo. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir una. La primera, Sergio. La segunda, Yolima. La tercera, Anderson. La cuarta, Diana. La quinta, Sandra. ¿Ok? Teacher, I have a question. Sí, dime. Why, when we're talking about money, we must use how much? Okay, thank you. When we are talking about money, we use how much because money is uncountable. Okay. Okay, so first, Sergio. We saw many animals at the zoo. Perfect. Second. Yolima. How many orange do you put in the box? Okay, Anderson. There isn't much sugar in the coffee, in my coffee. Okay, ¿está bien o está mal? Está mal, porque como está negativa se utiliza any. Pues sí, no habíamos caído en cuenta, ¿no? Buen punto. Buen punto. Entonces, a estudiar. Y aquí estábamos mirando N, ¿no? Pero sí, pero digamos que... No, pero digamos que no, miren. Resulta que sí tiene razón Anderson. ¿Por qué tiene razón? Porque está negativa, azúcar, pero no es una pregunta. El azúcar es incontable. Sí, pero miren, si fuera una pregunta, sí tendría que ir N, ¿sí? Pero como estaba en afirmativo, lo dijo bien. Pero buen punto, que te, quiere decir que lo tienen muy claro, están en la jugada. Bien. Next, Sandra. Disculpe, teacher, entonces, ¿cuál es? Porque a la final quedé confundido, no sé si... No, la que dijiste está perfecta. Es N, si está en pregunta. Pero como está afirmativa, está correcto decir much, ¿ok? Ok. Así como decimos how much con money, porque es incontable, el azúcar también es incontable, ¿ok? Ok, Sandra. The old man has a lot much hair in his... No, te saltaste una, la cuarta. No, es my teacher. I don't have many friends.
Okay. Next, Diana. The old man hasn't got much hair on his head. Perfect. Yolima, la sexta. I have packet mash bottles of water. Many bottles. Many, ¿no? Many bottles of water. Many, yes. many porque son contables, okay? Okay, Sergio, las siete. I didn't get much sleep last night. Perfecto. Y la última, ¿quién la quiere decir? El que la quiera decir. How many fruit do you eat in an average day? Okay, average day. Are you sure that is countable or uncountable? Read good the sentence. No, porque cuando decimos cuánta fruta comes en un día promedio, no estamos hablando de cuántos mangos, de cuántas fresas, sino que supongo yo que se refieren a la fruta picada, ¿no? Entonces aquí vendría siendo how much. Okay. Pero para que tengan en cuenta eso, pero si estamos hablando de, le están mostrando una canasta de manzanas o algo así que sea contable, porque es que como no sabemos tampoco si está hablando de fresas, ¿ves? Ok. Bueno. It's in general. Voy a dejar solamente 10 minutos para el speaking porque yo quiero que les quede claro esto. Yo quiero que les quede muy claro. Entonces, aquí me van a trabajar, pero no se van a demorar 10 minutos. Les voy a dar máximo un minuto. Cada uno de ustedes me va a escribir en el chat estas frases en forma negativa. ¿Sí? Ese va a ser el próximo ejercicio. Entonces, la primera, Sergio, va trabajando en la primera, nada más. La segunda, Yolima. Va trabajando en la segunda. La tercera, Sandra. Me hacen el favor y le toman la foto para yo poder pasar a la siguiente para que los otros compañeros vean. ¿Ya? Pues está como fácil, ¿no? Pero pues esa es la idea, que la hagan en negativo. Ok. Entonces, Sergio, Yolima y Sandra. La tercera, ¿no? La cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, la siguiente. Diana, la cuarta. Anderson, la quinta. ¿Y quién me falta? ¿Alguien me faltó? Ok. Entonces, me la van a escribir en el chat. Y vamos a discutir cuál está bien, cuál está mal. Ok. En pasado, ¿verdad? Simplemente tal y como están, en la forma negativa. Ah, ok. Creo que ahí ya están en pasado. Sí, ya están en pasado. ¿A alguien le faltó frase o se las di ya a todos? Entonces me puedo ir al chat tranquilamente, ¿cierto? Sin ningún problema. Ok, ya porque necesitamos hacer el speaking. Entonces necesito ir corrigiendo. Ok, he didn't sold his old racket online. Perfect, Sergio. Excellent. Vamos a ver, Yolima. I didn't spend a lot of money. Ok, perfecto, Yolima. Excelente desempeño de ustedes dos. Siempre. Y Diana también, ¿no? Diana también tiene muy buen desempeño. Lo que pasa es que Dianita a veces me falta, pero yo sé que ella tiene mucho trabajo. Es por otra cosa. Profe, ¿será que puede poner otra vez las preguntas en la pantalla? Por favor. ¿Cuál te tocó a ti? ¿La número qué? Creo que es la 4. Sí, esa, gracias. Ya, ¿no? Está cortica. Ese didn't es como usar el don't en presente. ¿El didn't? Ajá, sí, claro. Sí, es lo mismo. Tú puedes decir did not o puedes decir didn't. Eso ya es de comprimir la frase. Igual en Estados Unidos tú sabes que siempre
usan los apóstrofes para eso. Ok, Anderson, vamos a ver, Anderson. ¿A cuál te puse, Anderson? They didn't pay. Anderson. Anderson, está perfecto, pero recordemos que está en pasado. No me lo puedes poner en presente, ¿ok? Ten en cuenta eso para que repases, ¿ok, Anderson? Teacher, yo te pregunté, me dijiste que... No, no, yo te dije, sí. ¿Yo qué dije? Yo dije, están en pasado, ¿cierto, muchachos, que yo les dije? Están en pasado, sí, está, ponemos el pasado, pero en negativo. Entonces, de igual manera, uno siempre tiene que mirar cómo está el verbo, aunque en conforma está en sí mismo, uno sabe el tiempo y sabe utilizar para colocar la negativa. Exacto. He didn't wait for 4 months. No, pero no se trata, o sea, no pasa nada malo, Anderson, estamos aquí en la práctica. Sino que son puntos importantes para que cuando estudies tengas en cuenta que cuando hablamos del pasado, siempre es didn't, ¿ok? Don't es en presente. Ok, ¿quién me falta? Me falta Sandra, creo. Ah, no, Sandra ya lo hizo. No la había visto, excuse me. Sandra, ¿ustedes qué piensan de la de Sandra? Quiero que miren acá. ¿Ustedes ven mi cursor? Quiero que miren acá. ¿Está correcta esa frase? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que si está en pregunta, ¿no empezaríamos de pronto con weren't? ¿O qué creen ustedes? I can see the school teacher. It's very small. Pero es que la pregunta es solo como en la última palabra, ¿no? Ajá. Pero está bien, ¿cierto? Pero eso es lo que quiero bien, que me digas. Está bien. Ah, bueno. Estas herramientas no estaban en promoción la semana pasada, ¿verdad? Ajá, exacto. Está bien. Que yo quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿por qué? Ok, perfecto. Bueno. Entonces, yo creo que ya hemos terminado la práctica, ¿sí? In the following exercise, we will speak according to this class. Entonces, dejemos de compartir pantalla. Voy a pronunciarles despacio. No se azaren. Simplemente estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacerles preguntas acerca de shopping, pero lo más sencillo posible para que ustedes me puedan responder. Recuerden que si estoy preguntando con did, estoy preguntando en pasado, si estoy preguntando con do, estoy preguntando en presente. Muy importante, ¿ok? Entonces, yo siempre empiezo con Diana, Yolima y Sergio, porque ellos siempre están en la jugada y yo quiero que los otros escuchen, ¿ok? Entonces, Yolima. What did you buy the last time you went shopping? The last time I clothes. Uh-huh. And something accessories. Okay. Thank you. Another question. Are you going to go shopping after class? Yes, teacher. Many times. Okay. Thank you, Sergio. 2 questions for you. Okay. Yes, teacher. How often do you go shopping? Rarely. Okay. I don't like go to the shopping very much. The men don't like shopping very much. Yeah. Okay. What do you think about the next question? It is better to use cash or credit cards, and why? I think it's better the cash, because why? Because the credit card is very easy to steal. Okay, thank you. I don't like the credit card. Okay. Next, Anderson. Did you plan to buy something expensive soon?
Do you plan? Ah, perdón. Did you plan? Did you plan? Did you plan to buy something expensive? No, expensive, expensive. Simplemente expensive. El sub me lo quitas porque era para do. Te la cambié. Te la cambié de do a did para ver si tienes en claro el pasado. Entonces, si te pregunto con do, sería soon. Pero te voy a preguntar con did. Did you plan to buy something expensive? ¿Tú planeaste alguna vez to buy something expensive? No, no te entiendo, profe. ¿Para qué? ¿Para qué me puedo insistir? No, no, es que la idea es aprender, estamos aprendiendo. Entonces, cuando yo te digo, did you plan to buy something expensive? Te estoy diciendo, ¿tú planeaste comprar algo caro alguna vez? No, teacher, paso.